36,96% de las mesas escrutadas, el apruebo con un 78,2% y el rechazo con un 22,8%. Este plebiscito no es el fin, es el comienzo de un camino que juntos, todos, deberemos recorrer. Es el principio, ha dicho el presidente de la República, haciendo alusión a los años que se nos vienen y al proceso que comienza ahora. ¿Alguien? Hermanito, despertaste. Por fin. ¿Cómo estás? Ay, perdón, es que estoy tan contenta de verte bien. ¿Qué me pasó? ¿Cómo llegué acá? Tengo que irme. Hermano, no, 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 cálmate, por favor, no te podés mover así todavía. Espera, tengo que llamar a la mamá para avisarle y a la enfermera que es tarde y todavía no llega. Pero dime, ¿qué me pasó? Ya, salgamos, trae mi ropa. Hermano, te voy a contar, pero por favor, cálmate. Te llegó directo el chorro del guanaco. Tus amigos te rescataron. Estuviste mal, todos estuvimos tan preocupados. Pago culiao. Ya, pero filo. Ya, vamos, que tenemos que ir a celebrar. ¿A celebrar qué? Si Chile juega el otro mes recién. El triunfo del apruebo, po. ¿Apruebo qué? No te entiendo. Estás como dormido todavía. Ya, po, hermana. No te hagas la weona. Ya, pásame mi billetera. Necesito mi carnet. Tenemos que ir a votar temprano. ¿A votar qué, weón? ¿Qué estáis hablando? Si al maldito ese le quedan 2 años todavía. ¿Qué onda? Parece que los remedios te tienen como voladito todavía. Ojalá. El plebiscito, pues, hermana. ¿O te olvidaste? Hermano, ¿qué plebiscito? Estás soñando ya, despierta. Estás imaginando cosas. Ojalá hubiese uno. Este país culiao está tan mal. Lo único que se atrevieron a pensar en un cambio fueron silenciados. Fueron días tan oscuros. Ha pasado 1 año y la gente todavía tiene miedo. ¿Miedo de qué? Si este miedo lo perdimos hace rato, este sistema asqueroso. Ya, no hagáis broma. Si sé que estoy enfermo. ¡De los niños! ¡De
lo secundario. Fueron tan valientes. Ellos solo querían un país mejor. La esperanza de todos los que viven la desigualdad y la injusticia todos los días renacieron junto con su rabia. Era la rabia de todo. Pero el miedo pudo más y la gente no se sumó. No salió a la calle. Y esos perros verdes los mataron a todos. ¿Qué me estáis diciendo, hermana? Me estáis asustando. Tenían 15, 16 años. No tuvieron piedad. Así como tampoco tuvieron piedad con los detenidos de ese día. Ni con los dirigentes que mataron. Ya van 36 y siguen sumando. Si al final de todo la justicia lo absuelve. Además, subió todo de precio y con la crisis y la pandemia, la gente ya no puede más. ¿Qué pandemia? ¿Qué crisis? Ay, hermana, si hace poco celebramos el 18 de octubre. ¡No, no, no, no! La gente salió a marchar. Fue a reclamar por sus derechos. Le doblegamos el brazo al gobierno. ¡Hermana, Chile despertó! ¡Hermano, no! ¡Eso lo soñaste! ¡Lleváis meses así! A esos niños los mataron. Los mataron los pacos. La gente no pudo con eso y dejó de luchar. ¡Qué celebración! Hace una semana conmemoramos la matanza de octubre. Llevé flores y velas a la esquina. Se armó un memorial en cada una. Chile no despertó. Nunca lo hizo. No.